zona de catástrofe. Acá estamos decretándolo en este momento como gobierno y justamente permite acelerar la asignación de todos los recursos, de todo lo que tiene que ver con los daños que se han generado en colegios como el de Marquesa y en tantos otros en la región, mejorar también la gestión de recursos para todo lo que son los proyectos de desarrollo regional, para la recuperación rápida de todos los sistemas de agua potable rural que todavía puedan estar pendientes de arreglo, todo lo que tiene que ver con los recursos de obras públicas para rápidamente que bajen y resuelvan los problemas de conectividad, hay que mejorar algunos puentes, los problemas de Puerto Aldea. Entonces hay diferentes situaciones específicas que hay en diferentes puntos de la región de Coquimbo, pero de alguna manera, más que caer a especificar en qué comuna finalmente vamos a beneficiar a toda la región de Coquimbo. Para eso hemos visto tres acciones. Una, primero reunirnos con la comunidad educativa para recoger sus preocupaciones, también las sugerencias que tienen. Después hemos hecho una inspección ocular, recorrer cada parte y recinto, el recinto completo de la escuela. Y ahora vamos a hacer una reunión técnica, de manera de recoger toda la información, desde ver las condiciones de agua, alcantarillado, despeje también del acceso y contar con soluciones concretas para poder empezar a funcionar. Yo quiero garantizar aquí a la comunidad y a todos quienes nos están siguiendo, que hoy día lo que estamos haciendo como ejecutivo es buscar soluciones con aprendizaje ya, y estamos haciendo un trabajo intersectorial de manera de sumar todos los esfuerzos y activar y lograr tener la normalidad lo antes posible, como lo hemos estado realizando en otras situaciones. Que el intendente haya gestionado esto ante la autoridad del Ministerio del Interior nos parece muy potente. Nos da la posibilidad de solucionar cosas tremendas, como el intendente ha dicho, que son puentes, caminos, pero también nos da la posibilidad de entrar a la casa, de que tengamos tal vez bonos de enseres, que tal vez tengamos apoyo en otras instancias que sin este decreto hubiese sido imposible. Entendemos que la comunidad está solicitando evidentemente el apoyo y un instrumento más que válido evidentemente en la zona catástrofe, porque nos da la oportunidad de acelerar todos los procesos. Para los alcaldes de la región es una tremenda colaboración, un tremendo apoyo esta zona de catástrofe.